continuar con el con la serie de los regalos espirituales, dones espirituales, y vamos a estar hablando de estos dones espirituales de esta noche. Hemos hablado en semanas pasadas, hemos hablado acerca de el ministerio auténtico y cómo. And then we talked last week, Brian led us in our conversation on the do gifts. The do gifts. And I love the do gifts because we talk about all the things we can do. Believing in faith, seeing miracles and healing at work. And if I'm honest with you, perdonad. So often for me, and I know for hemos estado hablando muchas cosas acerca de los regalos espirituales, de los dones espirituales, todas las otras semanas, y hoy vamos a estar hablando también de lo mismo, pero recordemos que todo tiene que ver con lo que Dios nos ha regalado primero, lo que Dios puede hacer con nosotros. Es mucho más difícil acercarnos a los dones espirituales cuando tenemos que acercarnos. Vale, hemos hablado hasta ahora de dones espirituales en los que tenemos que implicarnos nosotros, no tenemos que hacer algo, pero hay algunos dones espirituales que no tienen nada que ver con lo que yo puedo hacer, sino que tiene que ver con los dones espirituales que son dichos, los say gifts, los dones hablados o dichos. Son aquellos que nos puede que son exhortación. Si no estás apuntando, empieza ahora. Saca tu móvil, papel o algo para pídele a un amigo o su móvil, pero escríbelo para que puedas ponerlo en práctica y para que podamos crecer y aprender juntos. Depende de nosotros el poder realmente. Madurar y crecer en el conocimiento del Espíritu Santo juntos. O sea que exhortación, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Yo sé que cuando hablamos de estos dones hay algunos que dicen no tengo ni idea de lo que están hablando. Pues felicidades, porque eso quiere decir que no llevas ningún peso encima con referencia a esto. Pero algunos de vosotros estaréis diciendo, uff, no, hablar de esto no, porque qué rollazo. Otros han tenido un pasado donde han sido dañados por estos regalos o dones, porque han sido usados o utilizados de una manera no buena. Y yo oro que realmente podamos tirar afuera todas las ideas preconcebidas que podamos tener y preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú me quieres decir hoy acerca de los dones espirituales. Así que vamos a orar. Jesús, te doy gracias por tu misericordia y tu amor hacia nosotros. Te doy gracias porque estás vivo y muy vivo y porque estás en medio nuestro y que tienes estos regalos para nosotros y no tiene que ver con lo que nosotros digamos ni momentos en los que otras personas usaron esto mal, sino que esto tiene que ver con los regalos que tú ofreces frescos hoy para nosotros. Así que si tenemos cualquier idea, pensamiento preconcebido, que tú nos los borres, los quites, para que no sea un impedimento para poder seguir confiando en ti, creciendo en ti. Abrimos nuestras manos, rendimos nuestra vida. Por favor, si puedes abrir tus manos, solamente para hacerlo como visible, que dejas ir todo aquello que era antes, lo que sabías antes, y recibes lo nuevo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. No sé qué opinas tú, pero los dones espirituales siempre han sido algo muy interesante para mí.
Es obvio que cuando podemos usar algo en lo que estamos muy agradecidos, nos sentimos muy bien. Es como cuando te pones algo que te sienta bien, ¿no? Y se te ve bien. Dices, uy, esto me lo regaló mis hijos, mi esposa, mi marido, y lo muestras mucho, ¿no? Estos son los regalos que te los gozas delante de la gente. Pero hay regalos que tú quieres esconder y no quieres sacar nunca. Y si eres honesto, todos tenemos algún regalo escondido en algún cajón de nuestra casa. Y esos regalos que no sabes qué narices hacer con ellos. Y tal vez dices, no sé qué podría hacer con este regalo. Y ahí están en la caja o en un cajón guardados para algún día. Pero si tomamos esa analogía, hay algunos regalos, dones espirituales, que a veces no sabemos qué hacer con ellos, porque nos lo ha dado el Espíritu Santo, pero lo hemos metido en los cajones de nuestra vida, lo hemos cerrado y no sabemos qué hacer con esos dones espirituales. O nos da miedo o nos intimida. Y el Espíritu Santo nos está animando hoy a que realmente los saquemos de este cajón y que los usemos como Él tenía intención de que los usásemos. Vamos a pensar en cuatro ideas principales mientras navegamos estos regalos espirituales. Los cuatro puntos van a ser que estos dones espirituales son para levantar, animar a otros. Vienen por amor, a través de amor y humildad. Número dos, es tan raro como tú hagas que parezcan de raro, ¿sabes? Tres, vienen del amor por el amor, pero no olvides la humildad. Y número cuatro, no funcionan si no trabajas primero el estar callado. Vamos al número uno. Siempre se usan para levantar, animar a otros. Han habido ocasiones en las que yo he visto donde los dones se han usado en todo lo contrario, para hacer que alguien se sienta mal o para que se sientan apocados. Eso nunca fue la intención escrita en la palabra. A veces lo más amable es traer corrección en amor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre quiero decirles que sí a todo a mis hijos, pero a veces en amor les tengo que decir, esto no está muy bien hecho así, ¿verdad? Claro que lo tengo que hacer, eso también es amor. Eso no quiere decir que cada vez que uses un don espiritual siempre notarás como esas mariposas de ánimo y de entusiasmo, porque a veces son fuertes, pero son dados para que cada uno podamos construir, edificar, digamos edificar el cuerpo de Cristo. Cualquier momento en el que los dones fueron dados para ti, para mí, fueron para edificar el cuerpo de Cristo. Y tal vez digas, John, tú no tienes ni idea de lo que pasó en mi pasado. Estos fueron utilizados para hacerme sentirme menos que, para humillarme. Si eso fue lo que te hicieron, lo siento mucho. Si eso ha sido parte de tu historia, de parte de todo ministro o pastor, te quiero pedir perdón. Perdona, porque eso no fue lo que Dios la intención de Dios ni de su palabra cuando nos habló de los regalos espirituales, de los dones espirituales. Es para conectarnos con la familia de Cristo. En 1 Corintios dice, dice, a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento. ¿Veis? Cada
cada don es para que nos acerquemos más al Señor y seamos más como Él y edifiquemos a las personas, no para que destruyamos a otras personas o nos sintamos más apartados. Por ejemplo, cuando se habla de los dones de hablar en lenguas, hay muchas personas que dicen, ay, 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 va a hablar de las lenguas. No, no, no. Pero hay veces que tenemos que recordar que estos dones no son para hacer que otra persona se sienta menos que tú. Así que si no hay alguien que traduzca para ti en ese momento y tú tienes el don de lenguas, tal vez tienes que estar callado, aunque tengas ese don. Acuérdate del otro punto que he dicho, que solamente serán tan raros como tú hagas que sea raro. ¿Tú has vivido alguna situación en la que la situación ya era rara, pero tú la hiciste aún más rara? Vale, pues yo también. Diferencias, incomunicación, que hace que todo esté un poco raro, pero tú lo puedes hacer aún más raro dependiendo de cómo actúes. Pero si tú dices, ay, perdón, mira, esto se está haciendo raro, creo que yo querría decir esto y tú me estás entendiendo así, o lo que sea, entonces todo se desvanece, todo es más fácil. Pero si tú lo haces raro y haces ver que no estás entendiendo nada y que la gente no te entiende y entonces empiezas a hablar del tiempo o lo que sea, entonces la atmósfera se siente más rara, ¿no? Por ejemplo, cuando un amigo mío me dijo, John, voy a ver a mi madre después de 10 años. Y yo les decía, bueno, lo vas a hacer tan raro como tú quieras. Simplemente dale un abrazo y dile cuánto tiempo sin verte. O cuando me dicen, voy a ver a mi jefe y mi jefe es un raro, bueno, vas a hacer el momento más raro si tú lo haces raro. Simplemente háblale normal, ¿no? A eso me refiero, que muchas veces miramos estos dones espirituales como si fueran raros o como si fuera raro el poderte encontrar con estos dones espirituales en ti. Pero estos fueron hechos para levantar a otros, animar a otros. 1 Corintios 12, 7 a 8 dice, cada uno se les dio una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El bien de los demás, el bien de todos. Para ayudarnos, para levantarnos, para hacernos más como Jesús. Porque en el 8 dice, a unos Dios les dio por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Mira, todo fue hecho para un bien común para todos. En 1 Corintios 12, 11 dice que siempre tenemos, todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno según Él lo determina. O sea que hay más de un don. No todos tenemos el mismo don. Y usémoslos, si es en profecía, en proporción a nuestra fe, si es en servicio, pues en servir. Si el que tiene exhortación en exhortar generosidad, pues con generosidad. Aquel que tiene el don de la misericordia, que lo haga con un espíritu contento, animado. Así que, hablando de todos estos, ¿cuáles son los dones hablados? Hablados es uno, por ejemplo, exhortación. ¿Exhortación qué quiere decir? Ánimo, levantar a otro.
exhortarlo. Tal vez tú vengas y digas, John, yo no tengo ningún don, yo solamente sé animar a alguien. Y yo diría, pues creo que eso es uno de los dones importantes. Porque muchas veces nos quedamos atrapados en nuestra propia mente pensando que los dones tienen que ser algo loco y extravagante. Y sí, hay milagros como los 5.000 que son que les dan de comer. Hay muchos milagros y momentos de sanidad que podemos perder en nuestro día a día. Puede ser sanidad en nuestro propio corazón, en nuestro alma, en restauración entre amigos, o cuando Dios realmente responde a una oración y podemos decir, oh, ¿esta fuiste tú, Dios, en este momento? Pues sí, exhortación, animar a otros es uno de esos dones que a veces nos podemos perder. Si tú tienes ese don, es como decir, ánimo, y tú vas a hablarlo directamente a la gente diciendo, hey, yo veo en tu vida algo importante que está pasando, ánimo con esto. Es exhortación, defender a aquellos que son más débiles, ponerte en firme contra aquellos que hacen maldad. Otro de los dones es el don de la sabiduría. Cuando te revela algo que tú normalmente no sabrías y estás teniendo una conversación o estás orando por alguien, o estás en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa, y el Espíritu Santo pone algo en tu corazón y dices, uff, eso es raro, pero tal vez esto te puede ayudar. Tal vez Dios empieza a hablar de esta manera. Si alguna vez te ha pasado esto, es muy loco y muy maravilloso, porque dices, Señor, no sé qué decir ahora mismo, y Dios de repente te revela, esto es lo que está pasando en este momento. O palabras de sabiduría. Palabras de sabiduría cuando no tendrías sabiduría en un momento dado, y Dios dice que Él da de su sabiduría abundantemente. Si tú la pides, pídela y yo te la daré generosamente. Yo muchas veces en mi vida he estado en una situación, he estado hablando con alguien y pienso, no tengo ni idea de lo que tengo que decir, qué es lo correcto que hay que hacer en este momento, pero Espíritu Santo de repente me dice, pum, esto viene de mí, sabiduría de lo alto. Y pienso, wow, yo nunca vine a esta conversación con este plan o pensando esto de antemano, pero sé que esto viene sabiduría de Dios y simplemente lo digo. Digo, esto es lo que siento en mi corazón. Si estás carente de sabiduría, pídesela, porque Él te lo dará. Otro don, hablar en lenguas. Muchas veces cuando hablamos de hablar en lenguas, mucha gente empieza, uy, qué cosa. Cada país al que tú vas, ¿qué tiene? Un idioma, ¿verdad? Cuando yo vine a España, yo nunca hablaba en castellano, no tenía ni idea. Ahora, cuando miro atrás, era divertido y gracioso verme, pero en el momento, ¿qué va? Cuando tú vas a otro país donde hablan en otro idioma que tú no entiendes, cuando yo fui a Kenia, yo no entendía nada de lo que decían. Hablo 4 o 5 palabras en suajili. Cuando vas a Francia, no te hablan en castellano o en francés, te hablan en francés. Y así en Italia, en Portugal, de donde quiera que pueda ser. Y después todo el mundo que habla castellana o español, hay tantas diferencias, ¿verdad? Porque cada cultura tiene su toque especial. ¿Y eso quiere decir que tenemos que aprender todo? No. ¿Y quiere decir en lo espiritual que puede haber más de un idioma? Sí, y lo tenemos
tenemos que saber todo? No, pero puede ser que el Espíritu Santo te revele un poco de esas palabras. Sí. ¿Y puede que lo uses antes de llegar al cielo? Sí. ¿Y puede que no lo uses antes de llegar al cielo? Sí, también. Pero si Dios te lo da, es maravilloso, porque es para edificar y edificar a otros, edificar tu espíritu. Y después está la interpretación de lenguas. Eso quiere decir que cuando hay momentos que Dios pone también el peso de lo que se acaba de hablar en lenguas. De hecho, Pablo dice que si no hay alguien que pueda interpretar esa lengua, tú te callas esas lenguas porque son para ti. Pero si hay alguien que interprete, es un don ofrecido para edificar a toda una congregación, a toda una comunidad, cuando se esté hablando en lenguas en comunidad. Y son para edificarnos y también para edificar a otros y para mostrarle Jesús al mundo. Acordaos que solamente se hacen raros si tú lo haces raro. Acuérdate también que vienen de amor, por amor, a través del amor, y no te olvides de humildad. Jesús vino, ¿por qué? Por su extravagante amor por la humanidad. Él se insertó en la historia de la humanidad para morir y redimirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tuviéramos esperanza. Nadie muere por alguien a quien no ama. Así que Jesús dice, si yo me voy y me voy a ir, por el amor que te tengo, voy a enviarte a alguien más, que es el Espíritu Santo, que vendrá y te dará dones, regalos, y no funcionará como él solo, sino que somos uno, funciona conmigo, y lo hacemos por nuestro gran amor a ti. Dios resucitó a Jesús por amor a ti, y después Jesús dejó al Espíritu Santo aquí por amor a ti. Y en 1 Corintios 13 dice que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. En 1 Corintios 12, en 7, como hemos dicho, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, no para hacer daño, para romper a alguien, sino para apuntar a todos hacia Jesús y para el bien común. A veces cuando se dice algo en exhortación o en ánimo, a veces duele, a veces cambia, pero tienes que ser humilde cuando lo dices, porque somos humanos y la humildad es requerida, porque si no, la gloria o la vanagloria entra enseguida, porque somos humanos. Fui una vez a una reunión donde este doctor conocido estaba hablando acerca de lo que habían hecho, como trabajar en misiones, era presidente de un seminario, y aun cuando Dios le hablaba directamente, nunca venía con un espíritu de orgullo y de yo sé lo que tengo que decir, sino que siempre decía, creo que el Espíritu Santo me está diciendo esto para compartiros, pero tú tienes que ir a orar. Tú tienes que ir a orar y ver si Dios está diciendo. Y yo pienso que si él hubiera sido una de las personas en mi vida que hubiera dicho, Dios ha dicho tal cosa, yo hubiera dicho, ay, sí, lo que tú digas. Pero es que él nunca vino con arrogancia, ni con superioridad, ni quiso imponer nada. Y si alguna vez tú encuentras eso, alguien que se quiere imponer con arrogancia, eso no viene de Dios. Cuando Dios habla, nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto viene desde un sitio de amor? ¿Esto viene desde un sitio para ayudar a otros, para acercar a otros a Jesús? Si no viene de allí, tal vez tienes que callar tu boca.
Jesús dijo en Lucas 11, si uno de tus hijos te pide un pescado, ¿quién le vas a dar una serpiente? Y si hay algún padre que diera una serpiente, aquí vamos a orar por ellos, podemos tener gente orando por ellos. Bueno, si te piden un huevo, ¿le darías un escorpión? Yo nunca haría eso. ¡Ja! Toma, hijo, un escorpión. Me has pedido un huevo, pero te doy un escorpión. ¿Verdad que no lo harías? Como un buen padre, pues entonces si vosotros siendo malos entendéis cómo dar regalos buenos a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos a través del Espíritu os va a dar los regalos que Él ofrece? Hace unos años oramos, Brian y yo, abre nuestros ojos para ver cosas que no vemos y que los regalos que tú nos has dado se empiecen a funcionar en nuestra vida. Y es una oración muy fácil de orar, pero muy difícil de llevar, porque de repente, en medio de la ciudad, veíamos a gente llorando, y la primera vez que pasó, me dio como un shock, una chica llorando ahí, y pensé, uy, me tengo que ir, y Brandy dijo, no, nos vamos a sentar alrededor. Y Brandy se sentó a su lado y le dijo, ánimo, y empezó a llorar más, y le dijo, ¿cómo puedo orar por ti? Y le dijo, mi hijo está muy mal y mi familia se va a la quiebra. Y le dijo, si tú oras y Dios te escucha, pues hazlo. ¿Ves? Hay momentos en los que tenemos que estar abiertos a entender cómo Dios nos está invitando a que seamos Dios en medio de la gente, ¿no? O sea, la palabra del Señor. Que realmente, si tú tienes la boca cerrada, empieza a hablar. Uno de mis hijos se me acercó hace poco y quería hablar conmigo con la boca cerrada. Así. Y yo le dije, no tengo ni idea de lo que has dicho. Y yo decía, sigo sin entender lo que me estás diciendo. Y si no me dices esta vez correctamente, te voy a decir que no. Y me dijeron, ¿puedo tener un yogur o helado o lo que sea? Y le dije, sí. Entendemos muchas veces que esto es muy real, que tenemos que abrir la boca para que nos entiendan, pero muchas veces en lo espiritual vamos con la boca cerrada a través del mundo. Y entonces, claro, pues esto no funciona. Oramos al Señor y le decimos, ¿me puedes ayudar a servirte? ¿Me puedes usar? Y vamos con la boca cerrada. Acordaros que la lengua tiene el poder de vida y muerte, como dice Salmos 18:21. Podemos levantar a alguien o hundir a alguien. Or look at someone and say, I so believe in you. A veces puedes decirle a una persona lo malo o puedes decirle todo lo contrario. Tal vez si le confías en Dios, Él te puede ayudar y Él quiere levantarte. Mis hijos en el coche muchas veces cantan una canción que dicen, yo voy a hablar vida. Recordar que en Génesis, cuando Dios empezó a crear, Él dijo, habló, y todo empezó a florecer, a crecer, a ser. ¿Ves? Cuando Él habló, Él creó y la vida fue. Así que nosotros en imagen, somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestra boca puede traer poder de crear o dar vida o matar. Así que muchas veces mantenemos nuestra boca cerrada, pero estamos siendo invitados para abrir nuestra boca, no solamente desde el punto de vista del pasado, donde tal vez fuiste herido o fuiste dañado, sino que te está llamando ahora, en este momento, donde tú entiendes que Dios te está
poniendo para ver alrededor y animar y traer vida a los que están a tu alrededor. Hace unos años en una iglesia nos invitaron a Brandy y a mí. Ese día yo prediqué y fuimos de comida, pero antes de ir a la comida tenía que ponerle gasolina al coche. Y fui a la gasolinera y estaba llenando el coche y estaba mirando alrededor que habían como unas 40 o 50 personas y había mucho movimiento, conmoción. Y oía mucho ruido. Y de repente oí lejos y dijeron, para. Y pensé, eso es raro, al menos de que esté saliendo la gasolina haya borbotones. Y Brandy me dijo, John, haz algo. Y yo que estaba mirando como, ¿de qué me está hablando? Pero cuatro estaciones más allá había un hombre que estaba llevando una camiseta sin mangas y tenía a una mujer en sus manos y la estaba batiendo contra el suelo, pero al suelo fuerte, y habían 40 o 50 personas alrededor suyo y nadie decía, y también dicen, John, haz algo. Y me acuerdo de mi entrenamiento de jiu-jitsu que no tengo. Y fui para allí y no sabía qué iba a pasar y pensé, este es el día que espero que tenga un dentista rápido porque me van a pegar un golpe. Y le dije, espera, para, ¿qué estás haciendo? Para. Y la soltó y saltó hacia atrás y me miró, no sé qué. Y se metió en su coche y se fue. Y yo estaba ahí con esta mujer, Jackie, se llamaba Jackie, y le dije, hey, no le puedo decir, ¿estás bien? Porque obviamente no estaba bien, pero le dije, nos vamos a comer. ¿Quieres venir conmigo para comer con nuestra familia? Y me dijo, sí. Luego fue a la iglesia, luego a aceptar a Jesús. 40 o 50 personas en ese momento en silencio y yo estaba congelado ahí. Amigos, es momento de que abramos nuestra boca. No tienes que saberlo todo, no tienes que entenderlo todo, pero lo que sí sé es que Jesús dijo, yo te he dado el Espíritu Santo y es un regalo para ti. Usa ese regalo para levantar al mundo alrededor tuyo. Puede ser raro, pero solamente va a ser lo más raro que tú lo hagas. Pero puedes traer la vida de Jesús real en medio tuyo. Abre tu boca. Habla. Jesús, gracias por tu gracia, tu misericordia. Te doy gracias porque no has venido para condenar, sino para traer esperanza y vida. Gracias porque nos encuentras donde quiera que estamos en este momento. Y nos encuentras en cualquier momento, o sea, duro, fácil. Gracias porque a través de los regalos, los dones de tu Espíritu Santo, nos transformas y después puedes transformarnos y hacer algo a través nuestro en el mundo y transformar el mundo. Así que te pido que realmente hables a nuestras almas y nos des ánimo para usar los dones que tú nos has dado y confiar en ti mientras avanzamos en esta vida. Amén. Vamos a tener un momento de honestidad delante de Jesús. Y te voy a decir, tal vez, John, yo no soy un seguidor de Jesús. Tal vez tú nunca has aceptado el regalo de gracia y de libertad que Él ofrece.
pero hoy tal vez hay algo que se mueve en tu corazón, se está levantando algo en tu espíritu y me dirías, John, yo quiero pedir que Jesús entre en mi vida. Tal vez no tienes todas las respuestas en tu vida, pero eso quiere decir que hoy vas a tomar el primer paso para confiar en Jesús, aceptar su regalo de gracia y de perdón, y después de eso nosotros queremos caminar contigo y ayudarte con todas esas preguntas que puedas tener. Y tal vez eres la persona que hoy está aquí y que me dices, John, yo he vivido para Cristo y por Cristo, pero hace tiempo que no estoy viviendo con Él y necesito una segunda oportunidad. Y si ese eres tú, Jesús está esperando. Te quiero decir que Él te está esperando con los brazos abiertos para aceptarte en casa. Así que ahora pido que todos cerremos nuestros ojos. Nadie está mirando, solo tú y yo, Jesús. Y ahí donde quiera que estés, si tú eres una de estas dos personas y necesitas empezar de nuevo, quiero pedirte que levantes tu mano porque quiero orar contigo. Levanta tu mano, por favor, para que yo sepa que necesitas empezar de nuevo o necesitas la salvación por primera vez. Levanta tu mano para que yo pueda orar contigo. Te veo. Gracias. Ahora te veo. ¿Hay alguien más que desea empezar de nuevo? Te veo a ti también y a ti también. Gracias. John, necesito empezar de nuevo. ¿Hay alguien más? Puede levantar la mano y oraré contigo. ¿Hay alguien más? Gracias. A ti también te veo. También te veo. También te veo a ti. ¿Hay alguien más? También te veo a ti. Gracias. Vamos a hacer esto para apoyar a nuestros amigos que han levantado sus manos. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, te necesito. Perdóname de mis pecados. Perdóname del pasado. Entra en mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo empezar. Dame esperanza y un futuro brillante. Vida aquí y eterna. Amigos, la palabra dice que si tú pides que Él venga a tu vida, Él lo hace. Y tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo viejo quedó atrás. Y si lo has hecho, bienvenido, bienvenido a la familia, bienvenido a casa. Cuando acabe esta reunión, hay una mesa que se llama Next Deck Table. Te van a abrazar, te van a dar la bienvenida, te van a dar una Biblia, van a hablar contigo, orar contigo. No fuimos creados para vivir a solas, así que por favor, acércate y vivamos todo esto en comunidad. Y ahora, ahí donde estás, vamos a pasar un tiempo de reflexión. Y vamos a pensar en esto. ¿Cómo me está invitando y capacitando Dios para usar mi voz? Vamos a tomar un tiempo de reflexión en oración. ¿Cómo me está invitando y capacitando Dios para usar mi voz?